hace que todo sea un poquititito mejor. Ya estamos de vuelta aquí en Sabimba este sábado. Y Caro, tú nos prometiste que íbamos a viajar al norte de nuestro país. Sí, al norte de nuestro país. Fuimos a 100 kilómetros de Copiapó. Se encuentra el pueblo de Inca de Oro. Un lugar precioso. Fui a conocer su historia. Me contaron que en el pasado, como te decía recién, este lugar fue muy importante en el desarrollo de la minería para el país. ¿Sabes qué? De ese pasado brillante, hoy solo queda una estación de ferrocarril, una pequeña plaza, pocas casas y el trabajo esforzado y apasionado de los pirquineros, que son los mineros artesanales. Conocimos a Dan, que nos llevó a experimentar. Bueno, yo pude hacer poco. Yo quiero saber una cosa, porque me están soplando que es verdad que fuiste minera. Quise. ¿Es verdad que fuiste pirquinera? Lo intenté. ¿Algo logré? ¿En serio? Pero mejor no les adelanto más. Conozcamos la historia de Inca de Oro. A ver. Hola, Carolita. ¿Cómo estás? Un gusto de verla. Igualmente. Un gusto de tenerla aquí y conocerla. Usted debe ser don Adán. Exactamente. Ha llegado Chilevisión a grabar para Sabingo. Es para un pueblo muy querido, al cual quiero y adoro. Lleva por nombre y apellido y se llama Inca de Oro. ¡Bravo! Estoy cumpliendo un anhelo porque nunca iba a pensar. Yo siempre cuando veo ahí el programa, puta, decía yo, ¿cuándo voy a conocer a esta chiquilla así en vivo? Y ahora estamos pero todos aquí. El lejos de arriba es grande. Llegamos a su casa a conocerlo, a conocer su pueblo y a conocer, parece que usted tiene harta chispa, harta picardía, porque eso es característico aquí de los mineros, ¿cierto? Minero eso. ¿Sí? De hecho, me dicen el sopa del oro, así que... ¿Cómo? ¿Qué es eso? Porque estoy malo para hablar. Oh, el sopa del oro. Aquí, aparte de despertarlo todos los días con este sol, aquí es muy caluroso. Caluroso total, caluroso total. Aquí tenemos, en tiempos de verano, yo creo que ahora vamos a llegar sobre los 38 grados. Ah, bravo, bravo. Sí. ¿Cómo es trabajar aquí con este calor, con este sol tan bravo? La vida en el fondo debe ser complicado, dura, enfrentarse dura, a este sol. Dura, y de hecho, la minería, la pequeña minería, para el minero siempre ha sido dura. Adelante. Adelante. Hola. Ella es mi esposa. ¿Cómo le va? Más o menos para el tiempo. Pero... más o menos, no más, pero ¿por qué? ¿Cuánto llevan juntos ustedes? 47 años. Oh. Un montonazo. 47 años, me siento orgulloso de decirlo. Eso. ¿Cuál es más mal genio? Para saber al tiro quién tiene el mérito. Ella. Ah, no, es el mérito suyo. Ella es la más mal genio. ¿Lo tiene cortito? Ella es la más mal genio. Muy bien. Sí, pues así se hace para durar harto, si no se puede. Bueno, la suerte que se lanzó. Ah, muy bien, claro. Ahora con esta chiquilla que al lado me dan ganas de estar. Ah, no me va a enemistar con Margarita, pero ¿cómo? Adán me decía que aquí el sol, bueno, y por lo que veo yo, que llegamos y es muy fuerte, pega fuerte. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que soportar? ¿Pero y cómo lo hacen con harto bloqueador? ¿Salir a ciertas horas para que no pegue tan fuerte? ¿Cómo lo hacen? Yo, nosotros aquí, como él casi no pasa aquí, rara vez que paso trabajando, yo te sabía. Yo aquí, uno ya se acostumbra, mijita, se acostumbra, porque yo ya, por ejemplo, tomo mis 11, almuerzo, voy en reposo, tomo las 11, ligerito nomás ya la olosa y listo. Acostarse. Sí. Yo salgo en la mañana y llego al otro día en la amanecida. Sí, lo juntamos jueves, sí. Era bien con permiso de usted, era bien cabrón. ¡Oh! Tengo... Adán, mire con la carita de sangre. No, sí, sí. Pero sí. ¿Por qué lo voy a negar? Estoy encantada de haber conocido la casa de los dos, pero quiero conocer un poquito más de su trabajo. Me gustaría que me llevara para ver cómo es un día en la mina. ¿Usted está segura de que quiere ir a conocer la mina? ¿Por qué es muy peligroso para allá? Sí, bueno, es peligroso. Ahora hay un mito que ha sido siempre del minero, de que una mujer no podía entrar a una mina. ¿Por qué? Era una maldición muy grande. Se oroseaba la mina. Pero siempre he escuchado eso. Y conozco para la mina. Valiente Prat. Valiente Prat. Vamos a ir a buscar los elementos que vamos a hallar para poder entrar a la mina. ¿Qué necesitamos? ¿Ya? Necesitamos casco y guantes. ¿Ya? Y las lámparas. Ya, perfecto. ¿Ya? Vamos a buscar entonces. Adelante, permiso. Ahí están los cascos, ¿eh? Ah, estos son los cascos. Ya, estos son los cascos. Yo voy a tener que ocupar uno. No, este. ¿Este? El blanco, para que sea la jefa. Eso. Esa va a ser su lámpara. Esa es la lucecita. Claro. Estaba en la cabeza. Sí, esa. ¿Cuántos? Y esta es la mía.
mi reliquia. ¿Y eso? ¿Ah? Esa es una lámpara de carburo. ¿En serio? En serio. ¿Pero es antigua, antigua? Antigua, antigua. Pues yo he trabajado todo el tiempo con esta, ¿ves? Con carburo, pues. ¿Ves? Ahí. ¿Cuántos años tendrá esta lámpara? Conmigo debe tener sus 30 años. ¿Es más vieja que esa lámpara? ¿Es más vieja que yo? No, no dije eso. Estamos con problemas ya. Es más vieja que esa lámpara. ¿Y qué llevamos aquí? Agüita. ¿Pero harta agua? Sí, para hidratarte. Allá es necesario. Sí, porque la persona que no está acostumbrada, le empieza a darse, se le empieza a secar la boca. ¿En serio? Chao, gracias. Vamos a volver más ratito. ¿Quieres que volvemos? Sí, muchas gracias. Mire, me son la mina porque puro oro nomás. Ay, qué miedo. Mientras no me dé la maldición, está todo bien. ¿Y tiene harto amigos acá? Sí, casi la mayoría. ¿Sí? Casi la mayoría. Por toda la vida, yo llevo toda una vida así, aquí se ha visto... visto nacer muchas generaciones. Sí. Y, así que me conocen prácticamente hasta los Quilso. Hola. Hola, Ricardo. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo está ahí, muchacho? Gusto saludarlo. ¿Qué tal? Presento ¿cómo le va? Carola Mestrovich, de Televisión. Lo veo caminando. ¿Desde dónde viene caminando? ¿De la mina misma? Hay como de aquí a allá a la mina como 12 kilómetros. ¿Y todo eso ha caminado? Sí, bo. Ay, ¿cómo? Y mañana tengo que devolverme a la mina. ¿Y cuánto le queda todavía? Como 3 kilómetros. Sí, como 3, sí, más o menos. Bueno. ¿Y a pie nomás? A pie nomás, y para mantener el físico. Sí. Pues. Eso, para mantener la línea. ¿Y a qué se dedica usted en la mina, Ricardo? Yo en la mina me dedico a sacar mineral de oro. Y ahí, con eso ahí tenemos para claro que ahora estamos con la empresa, porque la empresa nos paga sueldo. Un gusto, bien. Ricardo. Muy bien. Pues, muchas gracias, que llegue bien la casa. Sí, pues, que les vaya bien para allá. Gracias. Llevamos harto rato caminando ya y de mina no veo nada todavía. Queda poco. Vamos a llegar a unas personas que los van a apoyar para poder llegar allá a la mina donde... estábamos trabajando. Aquí está este muchacho, Incano. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? De abrazo, Carola. Nomás, ¿cómo le va? ¿Ya? Bien, muy ¿su bien. ¿Su nombre? Fidel Arancibia. Don Fidel, sabe que hemos caminado harto rato y me está contando Adán que queda todavía para llegar a la mina. Sí, nos queda un poquito, 800 metros más o menos. Ay, ay. ¿Y él los va a apoyar? ¿En camioneta, güey? En camioneta. Ay, qué bueno, camioneta. Y me seguía más caminando. No, ya está bueno, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. ¿Y otro ¿qué muchacho? Aquí? ¿Qué está? Este es una escuela. Una escuela antigua de Inca de Oro. ¿Pero funciona como de escuela? De la guía. Funcionó como escuela. En la cual... ¿Y usted venía a esta escuela? Exactamente. ¿A dónde está el dueño de este asunto? Pues, sí. ¿Cómo le va? Bien. ¿Don hola, Raúl? ¿Cómo estamos? ¿Y usted todavía está en la escuela? ¿Quedó repitiendo? Sí. ¿Pero usted vive aquí? Vivo aquí. ¿Ya? O sea, pero aquí me cocino todas las cosas y tengo otro ruquito para dormir. ¿No es muy fácil vivir aquí con el sol, no, en medio de la nada? Eso es lo de menos. Si el único problema es que cuando llueve o cuando nieva. ¿Hace cuánto que vive acá? Oh, yo llegué el año 84 aquí. ¿Y cómo describiría su vida acá? No puedo quejarme, no. ¿No? No, sería un egoísta si me quejara porque... A duras penas siempre me ha dado la minería. ¿Sí? Sí. ¿Es difícil igual? Obvio. Llevemos a la Carola a trabajar en la mina un rato. ¿Ya? ¿Ah? Me tiene un poco asustado porque dice que es bien complicado ya, pero no, sí, yo no, voy no cree, con yo no cree que, fe. ¿No cree que era cierto de que no dejaban entrar las mujeres a la mina? Antes no. Claro, porque se broceaba. Se consideraba que era mala suerte. Yo siempre he roto el mito. Ah, ya. Claro, siempre porque he llevado mujeres para arriba. ¿Todas las mujeres que llevaron, todas pololas? No. No, las pololas yo no las traigo para acá, no ves. Son todas casadas. Ya, viejito, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Llegamos. Su casco. Hay más viento aquí. Su lámpara. Muchas gracias. El casco que me tocó de jefa. Y su guante. Cuando vamos a entrar, ahí usted se coloca su guante. Apóyese en este pobre viejo. Otra, el sueño grande que se me está cumpliendo con esta chiquilla.
Llegamos a la carretilla. Y esta es la carretilla. Hay que llenar la carretilla, bajar y botar lo que no sirve. Es peligroso aquí. Sí. Aquí tenéis que botarlo, así que vamos a tener que hacer eso después. Aquí no, te quiero ver qué tan valiente viene. Estos son, nosotros le llamamos casi en pego esto, porque prácticamente es como una pintura que tiene la piedra. Sí, roca, este trozo de roca que yo tengo aquí, roca, no es piedra. ¿Cuánto puedo sacar de oro, por ejemplo? Más o menos, al ojo. De esa pura piedra. De esta pura piedra, al ojo. Si es que saca media raya, es mucho. Aquí Raúl ahora va a puruñar. Apuruñar. Va a hacer de nuevo el proceso de ver si en esta mina podemos trabajar o no podemos trabajar, si es que sale oro en la puruña. ¿Puedo hacer un poquito yo ahora, Raúl? Déjale que le cueste, hombre. Si quiere ser una mujer minera, ella tiene que... ¿Me quiere poner a prueba, Dani? No, si tiene que... Si quiere ser sola, tiene que... Entonces el mismo martillo va tirando la más gruesa para afuera. ¡Puta la socia que agarramos! Esta es la que dice la verdad, amigo. Esta es la que dice la verdad, Si nos va bien, Carola, vamos a cerrar un local ahí en Incadero, lo cerramos. Ya, para puro celebrar. ¿A celebrar? ¿Lo veo o no lo veo? Sí, lo veo ahí. ¿Ya? ¡Uy, qué poquito! Y si lo quieres ver más granera, ahí lo tienes. Mira, ahí está. Sí. Tenemos de entrar, Carol. Aquí vamos. ¿A dónde? ¿Ahí? Ya, ahí. No. Oiga, nos estemos rajando. Oiga. No, hasta aquí llegó la sociedad. Ah, Carola. No, hasta aquí nomás llegamos. Allá abajo me dijo. Dijo, si yo las pongo todas. No, pero es que yo no sabía que era profundidad, me ahogo. Por lo menos miremos. Carola. A ver, déjeme asomar para mirar nomás cómo es. Sí, eso para que más o menos parece aquí, agachadita y mire cómo se baja el viejito abajo, Uy, Raúl, cuidado. ¿Qué cuidado? Ahora va a tener que hacer esta prueba. Oiga, no puedo. No, si no me venga con cosas raras aquí. Si quiere ser socia y ir, ya, venga para acá. ¿Sabe que se corrió acá al lado, empezaba a traspear las manos porque yo lo estaba como protegida aquí? Ya, venga para acá. Pase la mano para acá. Por último, se para aquí en la escalera. Es que es muy profundo, nada. Ponga el piececito ahí. Aquí, ya eso es. Dese la vuelta para ahí. No se afloje nunca de ahí nomás. No, y ahora dese vuelta con esa pierna por acá. Ya. ¡Esa es la socia, mierda! ¡Ja! Ahora. Ya. El otro pie. Ya, el otro pie. Ya. Eso es, ya. Vámonos. Ya, Carola. Cuando puso el primer pie, puso el segundo. ¿Y qué tan firme está esta escalera? No se preocupe si se... Carola. Si no se preocupe si se cae. No, ¿cómo me dice eso? No me diga eso. De ahí donde está Raúl. No, si de ahí, después de ahí donde está Raúl para abajo no va a pasar porque el hoyo llega hasta ahí nomás. Pero no me tires. Tiene una piedra metida ahí en el zapato, mujer. Carola, a ser bien franco, y así como la veo que viene asustadita y trastrabillando y cosas raras, por su seguridad, yo creo que vamos a llegar hasta acá nomás. ¿Ya? Ay, qué bueno, porque ya no. Ya. Como que me paralice, porque eso, no va a ser cosa que. No quiero morir ya. Aquí. Ya. Salgamos. Uy, la verdad, una experiencia difícil. Harto sacrificio este trabajo. Y se lleva, muchos lo llevan en la sangre. Son hijos de mineros. Las mamás también mineras en estos sectores. Toda su vida trabajando acá, entonces se entiende. En este momento, la raza que nosotros estamos en este momento que tenemos, que somos los piquineros, que ahora le llaman minero artesanal, se está extinguiendo. No hay. No quedan, las minas se han agotado, los hijos de uno tampoco quieren seguir la misma tradición o la misma profesión que tiene el viejo, porque a la larga esto es una profesión. ¿Y es por eso también que los jóvenes se han ido yendo un poquito de Inca de Oro? Claro, hay jóvenes que se han ido, pero igual hay muchachos que en este momento están haciendo su vida aquí en Inca de Oro. Y yo igual
ante ellos también me saco el sombrero, a pesar de que ellos no están trabajando minas, no han hecho sacrificios que hemos hecho nosotros. Ellos en este momento igual aquí, porque vivir, ustedes lo ven, vivir aquí en este desierto, con este sol, con estas cosas, es un sacrificio. Ese se pasa, eso, así pasa. Porque la carretilla solita se la va a llevar. Ya, eso. Ya. Si no soltando la carretilla no se va a caer. Dele para allá nomás. Ya. Eso. ¿Ven? ¡Ah! ¡Ok! Me llama la atención la cantidad de casas antiguas que hay aquí en el pueblo. ¿Cuánta gente vive más o menos aquí hoy en Inca de Oro? Hoy actualmente, según los últimos censos que se han hecho, entre 350, 370 personas. Se dice que en el pueblo, en el mismo pueblo, en los años 20, 30 y 40, alrededor de 5.000 y tantas personas en el pueblo, y alrededor 12.000. O sea, ¿habían más casas entonces? El poblado, en una casa, muchas veces habitaban muchas personas. Claro, muchas familias, más familias, dos o tres familias en una misma vivienda. ¿A dónde me traen ahora? Mira, te traemos a un nazi, que una de las personas que en este momento está tratando de recuperar nuestras tradiciones de pueblo minero, ¿ya?, en cuanto a la comida, en todas esas cosas. ¡Ay, qué rico! Hola, Nancy, ¿cómo estás? Gusto. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿y usted cómo se llama? Joel. Mi esposo. El esposo, muy bien. ¿Cuánto tiempo que tiene este local, Nancy, aquí? Va a cumplir 4 años. ¿4 años? Sí. ¿Y este es el único local de comida al paso o hay otra opción? No, habían dos, pero la señora se fue a trabajar a Diego Almagro, así que ahora queda el mío nomás. Pero me han contado que usted rescata las tradiciones del minero, ¿cierto? Como por ejemplo el minero, lo típico es el poroto, ¿ya?, el ulpo. ¿Y el poroto, por ejemplo, tiene algo especial? El chorizo, el huesito que le dice el minero. ¿Ya? Eso es lo rico que le da al poroto. ¡Qué maravilla! Sí. No me cuente más, o se me hace agua la boca. Yo quiero entrar a su cocina, entrar a su local, a ver si podemos probar algo, me imagino. Sí, pásenlo más. Adelante. Ya. ¿Qué vamos a ver hoy día? Un poroto. ¿Ya? Que lo hice, lo remojé primero, y con trigo majado. ¡Uy, qué rico! ¿Y eso es un clásico para los mineros? Sí, porque ese es como más abundante, le da más fuerza para trabajar. Ah, ya, perfecto. Lo voy a mostrar para que vea la gente. Qué rico, chorizo, un poquito de verdura. ¿De dónde viene la mano de estas recetas de tradición minera? ¿Cómo de mi madre, porque mi padre era minero. Ah, ¿su papá era minero? Sí, toda la vida fue minero hasta que falleció, pues se murió por la tierra. ¿Ah, sí? Sí, pues, silicosis. Bueno, chiquillos, así como ustedes me han mostrado las maravillas de este hermoso pueblo, yo esta vez tengo que servirlos. Con esto no vamos a quedar, pero... ¿Como para cuántas horas tenemos ahí a donde Raúl? Sí, sí. ¿A donde está? Bueno, ¿a cómo están todo el día? Las seis horas, sí, almuerzo. ¿Verdad? Almuerzo, sí, pues bueno, hay otro plato. Toca la choca, sí. Aquí. ¿La choca? Sí, tarde, como a las 4 la choca. Tan exquisito, y se nota que este plato da fuerza, sin duda. Y aparte la longanecita le da su toque, le da... El sabor. Todo el sabor. Adán, Fidel, Nancy, les quiero agradecer por abrir las puertas de Inca de Oro, recibirme con tanto cariño, mostrarme sus tradiciones, su trabajo, los felicito. Yo realmente no sabía lo que cuesta ser pirquinero, lo difícil que es y lo que hay que sacrificarse para llevar la platita al hogar finalmente, para sustentar a las familias. Las gracias se las vamos a dar a usted y a su programa por permitirlo darnos a conocer, ¿ya?, quiénes somos, cómo estamos y a dónde queremos llegar. Y a la vez, dedicar este programa a todos mis incanos. De aquí. De corazón. De corazón. Vamos a cerrar con un gran aplauso para todos los incanos, para todos los incanos. Oye, Caro, pero mira, ahí vas bajando de la mina. Yo de verdad
¿Fue peligroso, no? ¿Tuviste miedo en algún minuto? Sentí susto, sentí un poquito de claustrofobia. Cuando iba entrando allí al hoyito del pirquinero, de la mina, no, me dio un poco de susto y me di cuenta, presencié, o sea, experimenté más claro bien. Que sí, claro. Qué sacrificado que es este trabajo que realizan los pirquineros, los mineros artesanales. Les mando un besito gigante y a todo el pueblo de Inca de Oro también. Qué hermoso, además que te tocó muy buen clima. Chiquillos, les queremos agradecer hasta ahora a Vivero Lolo, quien nos tiene todas las plantas, todo natural, todo muy natural. Ahí está, www.viverodonlolo.cl para que usted vaya a comprar esas plantitas para la casa, ¿no es cierto, Caro? Y a pesar de que nosotros ya nos estamos despidiendo aquí, la diversión continúa. Toda la programación de Chilevisión se viene imperdible porque a continuación está Cocineros Chilenos. Tiene que seguir ahí en las pantallas de Chilevisión. Después viene Flor de Chile con Carito Maestrovich. Y en más la noche... tarde, un capítulo imperdible de La Divina Comida. Así que no se mueva, no se despegue de las pantallas de Chilevisión. ¿Nosotros cuándo nos reencontramos? Mañana nos vemos aquí en Chilevisión. No se cambie. Siga ahora por el mismo canal. Sí.